Hola, soy el doctor Luarde Montano y nos encontramos aquí en el Hospital Pavía de Santurce. Vamos a estar realizando hoy una ablación en un paciente que tiene fibrilación atrial, así que vamos a realizar un aislamiento de las venas pulmonares. Estos pacientes son pacientes que llevan tiempo utilizando medicamentos y a pesar de medicina presentan síntomas que pueden incapacitar su día. Y hay alternativas invasivas que pueden ayudar a aliviar esos síntomas. No todos los pacientes son candidatos para esto, pero particularmente los pacientes que tienen enfermedad de fibrilación atrial paroxísmica pueden ser unos candidatos muy buenos para tener buenos resultados en un procedimiento como fibrilación atrial. El paciente que vamos a operar hoy es un paciente que tiene hipertensión. Ese es el factor más común que puede llevar a los pacientes a tener fibrilación atrial y al cabo de años, pasado ya sus 65 años, es el pico más alto en donde el atrio izquierdo del corazón se llena de algunas cicatrices que lo pueden llevar a fibrilar. La fibrilación atrial es un ritmo irregular que proviene principalmente de las venas pulmonares y roba el trabajo del marcapaso natural del corazón, haciendo que los latidos sean irregulares y esto molesta a los pacientes. Aparte de que esta irregularidad puede hacer que el atrio no se contraiga bien y pueda producir coágulos que provocan apoplejías o infartos cerebrales. Estos pacientes presentan muchos síntomas y a veces, a pesar de utilizar medicamentos convencionales como los beta bloqueadores o medicamentos antiarrítmicos que son un poco más específicos para las arritmias, pueden como quiera presentar síntomas y ellos se hacen candidatos a una ablación, un procedimiento de este tipo, en donde aislamos de corriente las venas pulmonares, por lo tanto la conexión eléctrica entre las venas y el atrio se interrumpe y eso ayuda a que el ritmo del corazón se regularice. Vamos a ver lo que sería, hombre. La puerta, está mejor por ahí. Thank you.
Ok, tenemos acceso al lado que lo necesito, por favor, empezar heparina de 5000. Acepté corriendo para llegar a un 250 a 300, ¿ok? Necesito irrigación aquí también cuando se esté ahora. ¿Flush? Ok, regula lo que quede como así en 125 más o menos. Está irrigando, puedo subir el horario, correcto. Eso así. Ok. Ok, tengo ya el horario allá. Parece un atro grande, grande parece. Sí. Okay. Le voy dando cepto aquí para delimitar lo mejor que pueda. ¿Hasta dónde? Creo que la inferior es por aquí, ¿sabes? La inferior derecha. Eso, todo esto es piso de atrio, parte sectaria. Hay que trabajar más ese área, ¿sabes? Mira la ahí. Se dejó la izquierda, no he trabajado ninguna. ¿Ya? Y anterior necesitas. Exacto, por aquí estoy para apéndice. Exacto. Bajo la principal. Te la doy enseguida. Buscando por aquí, mira. Puede ser la misma vena y nos falta la inferior, que debería ser por aquí. Sí, dale 2500. Creo que tenemos suficiente información. De hecho, la superior es bien grande. La pared posterior se ve bien. Deja ver los del lado derecho. Que me gustaría ir al techo entrando a las pulmonares izquierdas, como al vestíbulo de cada vena, para tratar de mejorar la anatomía. ¿Cómo ves eso ahí? Me voy un poquito más anterior.
Y ahora enséñame el otro lado, cerca del sexo, a ver si necesitas más información. Voy a dar como transeptada, a ver. ¿A qué hora? A las 10 y 15. Ahí tienes información. Yo te faltaba, pero sí. Ok, estamos subiendo a oración. Oración está arriba. Vamos a ver. Ok, estoy en pared posterior. Si quieres darle un zoom, parece haber una buena posición. Me parece bien, estoy en una buena posición contra la pared posterior. Empezando en la vena superior izquierda. Okay. Pues ya una vez terminamos la fase de hacer el mapa anatómico, que es lo que vemos ahí en la pantalla, que se ve violeta con cuatro venas que salen. Esto es básicamente la parte posterior del atrio izquierdo. Pues ya una vez aseguramos que la anatomía es adecuada, empezamos a hacer la oración. Y eso es lo que vamos a estar viendo ahora. Vamos a estar navegando con un catéter que genera calor en la punta. Y ese calor básicamente va a aislar las venas pulmonares del resto del tejido del átrio. La función del catéter contra la pared. Antes de seguir moviendo. Buscando más allá arriba, por favor. Muy bien. El pío. Estoy buscándome en la parte anterior. Sí.
movemos allá la disminución en las señales, ¿cierto? Exacto. ¿Estamos aquí, Paul? Estamos a 30, vamos a 35. Gracias, sí. Que ve buscándome ahí esa unión entre el apéndice y la pulmonar superior izquierda. Es importante, ¿verdad? Estos mapas tienen, primero, el mapa en la anatomía, la figura que ustedes ven ahí, es bien preciso. Esto es como tomar una impresión en la parte interior del atrio izquierdo, en la cámara que estamos trabajando. Y eso es una impresión de alta densidad. Son muchos puntos que se procesan en estas computadoras utilizando un catéter que parece un globo, se llama el Orion, el catéter que utilizamos al principio del procedimiento. Y eso genera una imagen anatómica que nos permite navegar con precisión utilizando un catéter que es la puntita, si puedes señalar con el cursor ahí, eso. Ese catéter es básicamente el mismo catéter que vemos en la fluoroscopía, un virus. Y lo podemos navegar con la seguridad de que si él dice que está pegado al tejido, tenemos tal vez un margen de error de 2 milímetros. Y eso es suficientemente bueno para yo poder trabajar este tipo de ablación sin necesidad de usar tantos rayos X. Obviamente es un beneficio para el paciente, un beneficio para el personal, que podamos utilizarlo así. Aparte de que la precisión que nos da para interpretar la anatomía es suficientemente buena como para que los operadores hoy día, la mayoría, se sientan cómodos de hacer este procedimiento sin necesidad de una imagen anterior de CT o de MRI para guiar el procedimiento. ¿Qué? Tiempo de ablación, empezamos a qué hora. A las 10 y 3. ¿Y qué hora es? 14. Estamos en un tiempo adecuado también. Ok, voy a ir saliendo y entonces estimulas el seno coronario. Con esta señal te voy a confirmar eso con él, con rayo. Que sea este sí es. Sí es estimulante. Ok. Ok, con esto confirmamos que ahí el bloqueo fue efectivo. Y si no, trabajamos otra vez sobre la parte que entendamos que no está completamente bloqueada. Que vamos a entrar nuevamente a la mesa. No. Y debemos ver que esas venas en la parte distal es en tono gris. Eso significa que no hay vuelta. Sí, Guillermo, voy a subir el ablación al istmo. Porque consistentemente. A ver, el freeway. Ahí abierto. En el eco intracardíaco no vemos efusión pericárdica, ¿ok? Necesito NAO en la fluvo. No, tengo señal ventricular. Vemos algo. Algo de arriba. Me parece bien allí.
no es tan esencial porque el istmo se ve pequeño, cortito, no. Ahora sí. Durante el procedimiento utilizamos herramientas de alta tecnología. Boston Scientific ha desarrollado un programa que se llama Rythmia. Es una máquina que nos ayuda a producir unos mapas de alta densidad y esos mapas nos ayudan a guiar anatómicamente y eléctricamente el procedimiento. Para ello utilizamos algunos catéteres que son bien sofisticados. Por ejemplo, tenemos el uso de un catéter que se llama el Orion. Es un catéter que básicamente se infla como si fuera un balón y tiene muchos electrodos, pueden llegar a ser hasta 60 electrodos, y esos electrodos van captando la información eléctrica que está en las paredes del corazón y las transmite y la interpreta a un programa de computadora que nos ayuda a formar la anatomía del corazón y subsiguientemente hacer las lesiones de ablación, que son las que interrumpen la corriente. Estos equipos requieren obviamente de un personal que está especializado y nos ayuda tanto a la rapidez como a los buenos resultados de estos procedimientos. Hemos realizado el procedimiento de aislamiento de las venas pulmonares con éxito. No hubo complicaciones. Este paciente queda en observación en un área de recuperación durante la mayor parte del día y entre 4 a 6 horas después del procedimiento se puede darle alta o se queda admitido si cumple algún criterio para eso. Durante ese tiempo observamos el ritmo, observamos las presiones y observamos que los accesos que utilizamos para el procedimiento no tengan complicaciones como sangrado o hematomas. Posteriormente, estos pacientes los seguimos en una clínica especializada aquí en el Hospital Pavía. Tenemos una clínica de fibrilación atrial donde evaluamos si estos pacientes son adecuados para recibir un procedimiento de ablación que ayude a definitivamente aliviar los síntomas, posiblemente a modificar o alterar los medicamentos que está utilizando, lo cual resulta en una mejor calidad de vida.